el bien común que todos anhelamos y buscamos para nuestro municipio. Es por ello que a nombre y en representación del Ayuntamiento Constitucional de Marabatío informo las metas alcanzadas en este periodo de tiempo a mi cargo. Por ende, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 115, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, fracción décima cuarta y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y lo perceptuado en los artículos 32, inciso A, fracción décima segunda y 49, fracción sexta de la Ley Orgánica Municipal, presento al Honorable Cabildo de Marabatío y a la ciudadanía en general el primer informe de gobierno del Estado que guarda la Administración Pública, por lo que legalmente establecido y por plena convicción y compromiso moral me presento ante todos ustedes para rendir el informe de gobierno a los marabatienses. En lo que corresponde a la Feria Marabatío 2016, es inaceptable e incorregible que hasta el día de hoy se desconozca un informe detallado de los más de 11 millones que se gastaron y que además se deben adicionalmente más de 300 mil pesos a proveedores. Millones de pesos adicionales a su presupuesto, y es una pena que este actual ayuntamiento ni siquiera haya terminado las obras que dejó la administración pasada. 7 minutos de este día viernes 12 de agosto del año 2016 damos por terminada nuestra sesión solemne.